Hola gente, si está YouTube, ¿cómo está todo el mundo? Espero que esté muy bien. Aquí el usuario Lucho GTA con un nuevo para el canal. Y esta vez, bueno, espero que les hayan tenido una gran Navidad. Felices fiestas, por cierto, porque bueno, no puedo hacer ningún especial al día de ayer porque no tenía internet. Ya saben, pero bueno. Hoy estamos en otra ocasión, esta vez con un unboxing. Que sería de... Espera. Daré esto para que me bocen. Nada más y nada menos que... Ahora, espera. Una PS4 Slim con el GTA 5 que mamá lo añadió. Y tres juegos. Que por cierto, todos simplemente los probaré junto con este que siempre he querido porque el que está aquí no me interesa. Pero bueno, no importa. Si logran ver bien, la PS4 no es como las otras. Esta es la versión Slim y no la versión original o la versión Pro, que es triple. Pero bueno, eso ya después tal vez lo más tarde lo digo. Espera. Estoy bastante sudado con después de haber abierto los regalos ayer. Bueno, ya. Ahora sí, empecemos a abrir por aquí. Bien. Por aquí es. Yo creo que no lo iba a lograr. Bien. ¡Woo! Creo que está al revés, pero ahora sí. PlayStation 4 Slim, por cierto. Sony. Creo que puedo sacar aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios santísima! ¡Ay! Bueno, podría haber probado aquí también. Ah, pero aquí se puede abrir fácilmente. Ay, santísima. Ay. ¿Por cuál de los dos? A ver, es que está bastante grande y no sé cómo sacarla de aquí. ¡Demonios! ¡Ay, santísima! Ah, pues ya, ya la estoy sacando. Muy bien, tenemos 2 minutos de video, pero... No queda nada, bien. ¡Uy, el juego! El juego de GTA. GTA 5. Sé que está al revés, pero ya que... PS4. Bien. Ahora, a ver cómo lo saco de aquí. Parece que tengo que sacarla por aquí. Ay, Dios santísima. No creí que esto iba a ser tan difícil. Oh, oh. No sé, creo que tengo la ayuda de esto. Dios santo. Oh, oh. Llevamos 3 minutos de video y todavía no he sacado la PlayStation para que mi público la vea. Ok, está de Wisis. Ya la cagué. Uy. Estoy sudando tanto. Eso hace... Bueno, aquí de todos modos, a diferencia de otros países, aquí hace la noche un calor. Ok. ¿Cómo eran los unboxings? No voy a romper la caja, en serio. Yo no voy a romper. Oh, espera, no me digan que... Oh. Ay, Dios santísima conmigo. Aquí puedo... Aquí. Ok, ya me estoy empezando a hacer como si fuera el imbécil. Pero bueno. Aquí se puede ya. Ya, veamos para que ustedes vean. Mejor. Creo que sí, ya. Wow. Qué hermoso. El control de PlayStation 4, ¿sí? Pueden ver aquí que si alguien tiene una PlayStation 3, la 2 o la primera que hubo en los 90, sabrá que el diseño de los controles es muy, muy diferente a como se ve con la PlayStation 4. Se pueden ver varias cosas. Primero, en los botones como Options o Start desaparecieron. Ahora está de tal como... Dicen algunos que es pantalla táctil, no sé. Cuando juego algún juego que sirva, lo probaré. Los joystick... Los joy...
Los joysticks, bueno, como estos de aquí, las palanquitas han mejorado el agarre. Siguen estos botones de aquí. También se añadió esto, que según algunos es de la salud del personaje de algún videojuego. Y aquí los parlantes no pueden ver bien. Si ven claramente, aquí, con la luz, ahí está. ¿Bien? Ok. Me encanta el control, es muy buenísimo. Me encanta. Dios, estoy sudando demasiado. ¿Qué tenemos aquí? Épale. Los cables que necesitamos para conectarlo. Sí, excelente. Como yo me lo esperaba. Bien. Los cables USB tipo C o algo así. Estos sí son un USB. ¿Y esto? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Como audífonos. Qué loco. Creo que sí. Ok, aquí ya creo que es imposible. No sé. ¿Qué pasa aquí? Ah, ya. Ok, ya. Ah, aquí están algunos los manuales de los juegos o algo así es. O espera. O creo que son los juegos. O ¿qué son? Ah, ya. Necesito el cuchillo. ¿Dónde está? Y aquí está. Pero no que se caiga la consola, porque si no, me voy a poner a llorar como una loca. ¿Vemos? Uy. ¿Cuidado? Ah, ya. Ya está. ¿Por qué me estoy...? ¿Por qué? No siento tanto calor aquí. De hecho, ni hace calor. Ya le hace los sillas. ¿O será que es por los nervios o qué? Ay, Dios, yo quiero sentarme aquí. Bueno. Esto es uno de los juegos que tengo. Alto. A ver, cinta adhesiva. Como la odio a veces. Bien. Este es el Ghost... espera, ¿cómo es que...? Ghost of War, pero no me interesa mucho el juego, la verdad. A ver si le doy a alguna persona. Bien podría darle. Pero bueno. Horizon. Algo así se llama este juego. Digamos que creo que sí me interesa porque lo he jugado en algunos lugares donde está la PlayStation 4 con este juego. Lo probaré. Y si es así, en el nuevo canal haremos una serie. Claro. Grabando con la tableta nueva en la pantalla. Sí, estilo de noobs. Pero bueno, ya que. Y el último, bueno, no es el último que tengo de esto del GTA V que ya mostré. Uncharted, el 4. Aquí está, bien. Excelente. Muy bien. No sé si falta algo más. Sé que está ahí. Pero primero, antes de terminar el suspenso. Los manuales, que son muy importantes. Por momento no los voy a leer. Mañana los leo. Y finalmente, a ver si lo saco bien. La mismísima. Ay. La grandiosa. Y la consola. Sí, qué emoción. Bueno. Ya nos viven para esta caja. Bueno, aquí está. La consola. Lo que han estado esperando. Vamos. Sacamos esto con cuidado. Bien. ¡Oh! ¡Ay! Estoy sudando. Qué calor. O bueno, no sé si hace calor. Necesito un ventilador aquí. Pero bueno. La PlayStation 4 versión Slim. Me encanta, la verdad. Puede que no sea el mismo diseño tan buenísimo que tiene la original o la Pro. Pero digamos, creo que esta me la quedo. Porque he visto en algunas comparaciones que la PlayStation 4 Slim carga más rápido que la original, y tal vez la Pro. Pero bueno, me encanta. Aquí puede ver que lo que se eliminó sería en la parte cristalina. A pesar de que aquí en el logo
el mini loguito de Sony permanece la parte cristalina que dividía de esto, que no sé cómo se llama, con la parte cristalina. Y bueno, es más delgada y pesa menos. Aunque bueno, yo nunca no he tenido ninguna otra PlayStation 4, así que esta es la primera que tengo. Básicamente. Ok, no sé qué. Bueno, ya, tenemos esta cosa aquí que estorba. Uf. Aquí pueden ver los orificios donde se puede, donde hay que poner los cables. Ajá, bien, todo bien, todo bien. Básicamente una maravilla. Digamos como el loguito, algo así. Sí, ya no sé qué hacer en el unboxing. Ya he terminado todo. Los cartones ya no sirven. Uy, qué buen suerte tengo ahí. Bueno, aquí están los manuales. Que están en el saco. Ahí. Ah. Ahí. A ver, sacaré estos manuales con la bolsa rota. Eso, Luis. Ah, mire. Aquí podía sacar. Ah, bueno. Ya esta es la tercera vez que ocurre en este unboxing. Mi primer unboxing bastante grande, sí. Ya, ahora sí. Aquí los manuales. Aquí están los manuales. PC4, sí. Yo tengo el PC4, sí. Listo, perfecto. Y bueno, chicos, no sé qué hacer más. Llevamos 11 minutos. Creo que, bueno. Y por último, para sacar, que vean el GTA 5. Eso, Luis. Finalmente lo conseguí después de tantos años. A ver. A ver. Bueno, aquí creo que ya hice un orificio, sí. Bien. Esto es increíble, Dios. ¿Vamos? Y aquí está el disco con el juego con los manuales. ¡Uy! Esto. Mejor guardemos porque no quiero que se raye el disco y todo eso, que le ocurra algo. Esto es definitivamente el mapa de juego. Es el mapa, ¿sí? ¡Woo! Hermosura de mapa, hermosura. Me servirá cuando haga misiones en el juego. Uy. Pero bueno. ¿Cómo la cierro? Ay, Dios. Bueno, eso sería. Bueno, lo de todo lo haré más tarde. Me encanta. Pero bueno, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el unboxing. Y bueno, tengan felices fiestas los que han todavía no celebrado, si no me equivoco. Y bueno, chicos, a esperar el fin de año.